Houston, ¿cómo están? Mi nombre es Ingrid Picasso y los saludo desde las instalaciones de Aurora Group con todo el equipo de Miss Houston Latina, el reality. Claro que sí, presentado por Aurora Group, donde tus sueños se hacen realidad. Bueno, pues el día de hoy vamos a empezar a conocer a cada una de ellas, sí, la personalidad, qué es lo que piensan, qué es lo que ellas quieren realmente. Recuerda, son 13 chavas compitiendo por el mismo sueño, que es representar a la mujer latina. Y todo eso va a pasar aquí en las instalaciones de Aurora Group, donde ellas van a llevar clases de actuación, maquillaje, baile, zumba, un poquito de comunicaciones y un poquito de todo. No te lo vayas a perder, el show comienza ahora. Muchísimas gracias, Ingrid. Por supuesto, estamos aquí en Miss Houston Latina, el reality presentado por Aurora Group. Para mí es un placer estar trabajando como director creativo de Miss Houston Latina, el reality. Esto es gracias a la experiencia que hemos trabajado en varios proyectos, tanto Houston, Dallas y San Antonio. Y Houston tiene talento. Van a ver a todas estas chicas con muchísimo talento, 13 finalistas. Y para mí es un gran placer estar trabajando con ellas enfrente de la cámara, detrás de la cámara y mirarlas en diferentes situaciones y conocerlas poquito a poco, así como ustedes las van a conocer. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, me llamo Celina Viña, soy instructora de baile. He bailado desde que tengo 2 años, entreno en todo lo que puedan, en jazz, modern, tap, ballet, point, en todo folclórico. Soy mexicana 100% y estoy aquí a servirles. Hola, mi nombre es Ana Cristina, tengo 19 años de edad y estaré trabajando con ustedes en modelaje y baile. Si necesitan una pregunta, nomás pregúntenme a mí y yo les diré, ¿ok? Decidimos comenzar el show con una clase de baile para romper un poquito el hielo y ver cómo es que reaccionaba cada una de las participantes de Miss Houston Latina, el reality. Ok, so, una vez más y luego we move on. Ready? 5, 6, 7, and... 1, 2, 3, 4. Y luego, it's gonna go 5, 6. So you're gonna step back with your left foot. 5, 6. Y luego con el lado opuesto. 7, 8. Nobody takes breaks in my class. Oh, muévela. O hace para adelante. Estamos en la primera clase y es la clase de baile. Por ahí estamos con la instructora Celina y acabo de mirar algo. Parece que hay un poco de actitud. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta actitud en la clase de baile. Regla, aquí no se puede bailar, estás cansada, quieres agua, te quieres ir, tienes sueño, pues yo también tengo sueño, yo también quiero agua. Eso para mí no funciona. So, a la que no bailó, lo voy a bailar sola. La profesora, pues estábamos todas bailando, estábamos sudando, hacía mucho calor, yo estaba mareada, tenía ganas incluso de vomitar. Y le pedí que si podíamos tomar un break. Ella me dijo, no, no hay breaks aquí, aquí trabajamos todo el rato. Y yo, vale, y paré porque ya no podía más, en serio, no podía más. Y me hizo bailar a mí sola, delante de todos, una vez. En plan, ahora vas a bailar tú sola y lo vas a hacer, ya está. Lo hice bien, la verdad, pero estaba muy cansada y supongo que debí haberle pedido pues que parara un rato o algo, pero yo se lo pedí, por eso paré. Pero supongo que lo que hice yo estuvo mal, debería haberle insistido más. Oye, estoy mareada, necesito agua, ya no puedo más. En vez de haber parado como una, en plan, rebelde, estuvo un poco mal. Pero las dos tuvimos un poco de culpa, sí. Hola, mucho gusto, mi nombre es Genesis, estamos aquí con nuestros amigos de Honda of Spring o Spring Ranch Honda, probando aquí este hermoso Honda Accord Touring. Vamos a probarlo y llevarlo una prueba para que vean lo hermoso que es. Bueno amigos, aquí estamos listos para la prueba del Accord Touring, vamos a prenderlos. Como ven, es un botón que apretan
y el carro de repente se prende. Y aquí vamos, vamos a ponerlo en drive. Como pueden ver, es un carro muy práctico y bello. Tenemos dos pantallas aquí en donde enseñan el radio y si apretamos aquí, navegación. Como pueden ver, las personas que se pierden como yo, me pierdo cada rato, pueden usar esto como un mapa diciéndonos, hey, aquí, por acá vamos. Y es un carro muy espectacular. Tenemos para que cuando uno tiene calor y el otro tiene frío, cada uno controla su temperatura, como pueden ver. También tenemos aquí el botón que es para la gasolina económica. Y aquí estamos dando una vuelta. Perdónenme, acaba de dar una vuelta muy, muy, muy grande. Tengo que retroceder y como pueden ver, tienes una cámara para mirar atrás para que no le pegues a ningún carro. Y si a ustedes les encanta, por favor, prueben este carro. Vengan a Honda Offspring o Spring Branch Honda o llamen por teléfono al número que va en pantalla para que prueben este hermoso carro y hagan su cita. Por favor, vengan. Yo lo disfruté, no sé si ustedes lo van a disfrutar, pero yo, si te soy sincera, lo amé. Miss Houston Latina, el reality, no sería posible gracias a Honda Offspring y Spring Branch Honda. Les mandamos un beso, gracias por esta oportunidad. ¡Gracias, la batería! ¿Listo para abajo? Mira, ahí quédate para ti. Riquísimo, ahorita me lo voy a dar. Your personality, have fun. Uno de los puntos más importantes en un concurso de belleza es caminar sobre la pasarela. La sorpresa que nos llevamos fue el día que tuvieron la primer clase de modelaje en las instalaciones de Aurora Group. Y esto fue lo que pasó. Okay, San Juanita, the only thing I did notice is de que estás caminando un poquito como con miedo. Suéltate un poquito más, no tanto, no tan aguada, pero tampoco da tu paso firme. Okay? Okay, have a little bit more hip. You're a little kind of robotic. Yes. Okay. So, estás moviendo mucho las manos. Y sonríe. Okay, los jueces van a estar acá. Entonces, tienes que posar para ellos enfrente, no dar mucho la espalda. Okay. Y cuando menos 5 segundos para que ellos miren tu cara, tienes que dar la cara. Mejor, pero el tip que yo creo que quiero que te lleves es no tan no tan como tortuga. No. Sí. No puedes como que vas a caer, puedes hacer y sujetar. Estefanía, okay, antes de que te bajes. Me llamo Stephanie, no Estefanía. Perdón, Stephanie, antes de que te bajes, necesito que no sueltes la proyección. Antes de que te bajes del escenario, necesitas todavía mantener tus expresiones faciales, ¿ok? Claro. No es de que nomás posas y luego te bajas, ¿ok? Uh-huh. Necesitas cuando posas bien marcada y te bajas todavía proyectando como una reina, ¿ok? Claro. Gracias. Gracias. La desilusión de alguno de los profesores fue inevitable, tanto que tuvieron que llamar a algunas de ellas para que sacaran la misma actitud con la que llegaron el día del casting. De otra forma, contigo veo sonrisas y todo, amor y paz, pero la verdad no veo lo que es la modelo, no veo la niña que dijo que quería ganar y que estaba aquí para representar a su país y defender a su país. Igual por acá, miré otra personalidad completamente diferente, que es una latina americanizada,
que yo me siento como todos los mundos. Tengo el mundo de ella, tengo el mundo tuyo y tengo el mundo tuyo. Pero no veo nada en lo que está allá. Si tú realmente vas a representar a los latinos, ¿cómo lo vas a hacer? Con tu personalidad, con tu actitud, con tu coraje, con tus ganas. Porque tú quieres representar a los latinos, ¿no? Y no estoy mirando nada ahorita. Take this seriously. And that shows through your walks, even. Do you know what I mean? Yes. Do you really want to make it in this industry? Yes. I'm coming from a place that I've seen professional in Hollywood. So what I see here is has nothing close to that. Wasn't the catwalk. It was a kitten walk. Okay? That was not a catwalk. Do you understand how catwalks? Mm-hmm. Okay, so if you guys really are serious, you need to make big changes. Unless you change yourself and your attitude and make this your priority, you can go home tonight and just walk all night to make sure you get this walk right. Or you do not come back here, because we don't want this. This is not what we're looking for. You get it? Yes. Deberíamos ir juntas a un Spring Branch. Tienen un carro excelente para adolescentes, se llama Civic, el Civic. Perfecto millaje para manejar. Puedes ir a lugares, o sea, tú vas a tener tu propia independencia en todo. Oh, ¿sabes qué? A mí mi mamá todavía no me deja, pero una de mi amiga estaba comentando no, como que quería comprar un carro, o me estaba pidiendo consejos. Ajá, le puedes decir, podemos ir juntas todas a un Spring Branch y podemos ver los carros y hacer... Ya, mañana que la vea le voy a decir que tú me dices. Sí, porfa, sí, te doy mi número y todo y tú me dices para yo llevarla, porque, o sea, los carros son excelentes. Ya, y bueno, ahora es momento de presentarles la clase de comunicaciones donde ellas van a sacar un poquito de su personalidad. Veremos qué va a pasar. Ya saben, mi nombre es Paulette. Voy a tratar de memorizarme un poquito de lo que son sus nombres. Pero antes de que empezar la clase, lo que más quiero es ver cómo manejan el micrófono. Luego vamos a ir poquito a poquito a una entrevista. Comenzando con la primera pareja, se le va a decir algo que mejorarías de ella, qué va a mejorar. Espera, perdón. Mírala a los ojos, mírala a los ojos. La primera pareja, ¿qué es lo que tú quieres que ella mejore? Díselo en los ojos. Mírala a los ojos y ¿qué es lo que quiere que mejore? Creo que lo que necesitas hacer es en el caminaje, en la pasarela, es caminar más despacito y levantar tus shoulders. Contéstale, ¿qué es lo que tú quieres que ella mejore? Honestamente, no vamos a ser buenas aquí. Le vas a decir lo que quieres que mejore. So, váyanle pensando. Ok. Lo que a mí me gustaría que tú mejoraras es las manos. ¿Estás mirando los ojos? Las manos. A los ojos. Meneándolas. Mejorarías, creo que las tendrías que poner un poco más en tu cintura para no moverlas mucho. Yo quiero seguir con la misma estrategia, pero quiero que ustedes busquen a la persona que le quieran decir algo. A cualquier persona que está aquí. Algo que no me gusta de ti es que haces muchas bromas sobre las demás y creo que a veces puedes ofender a alguien. ¿Con quién he hecho bromas? No, en plan, no te creas, no sé cuántas. Y a mí eso no me gusta, en general. Es siguiente. Just kidding. Ay, I'm sorry, es porque no sé por qué. Ay, okay. It's not that we're like, no estamos así a la ofensa contigo, ¿verdad? Pero es que tienes la sangre bien pesada, perdón. Gracias. Pero, no, a mí me gusta que me digan eso. No, yo también así soy. Si te voy a decir algo, lo voy a decir. No me importa que me digan algo, ¿verdad? Uh-huh. Pero creo que tú nos dices qué hacer y eso a mí no me gusta porque no, nadie tiene el derecho si no es qué hacer. O sea, nos corriges y no eres la maestra, perdón, pero creo que las maestras son las que tienen que corregirnos y eso a mí me cae bien, ¿cuerdo? Perdón. ¿Has he corregido algo? Sí. ¿Te he corregido algo a ti? Sí. ¿Qué te he corregido? Cómo caminar y cómo hablar. Caminar nunca, porque yo apenas sé caminar. Es imposible que yo te haya dicho cómo caminar, porque yo apenas sé caminar. Al principio, cuando nos hicieron... De cómo hablar un poco, porque me dijiste que tenías problemas al hablar español, entonces te di consejos. Pensé que lo necesitarías. Si yo no hablara muy bien español, me gustaría que me los dieran. Sí, pero a mí no sé por qué me lo decías cómo caminar, porque yo sé... O sea, yo sé qué hago mal y qué no hago mal. Pero cinco, o sea, me hice sentir mal porque me lo dijiste. Cuatro. Y yo no te conozco. Tres. Es un momento... un poco difícil cuando tenemos que recordar nuestro pasado, cuando no fue tan bueno. En este caso, en la clase de comunicaciones, que se tuvo que tocar un poquito el pasado de cada una de ellas y a algunas les afectó mucho. Creo que a Katia fue una de las que sufrió ese cambio
de estar muy emocionada en la clase y tocar ese pasado. No le gustó muchísimo, pero creo que es un beneficio también, porque sacan lo malo, sacan todo lo que tienen dentro, las conocemos, por supuesto, y lo ideal es de esta clase es que ellas vean quién son ahora, ¿no? ¿Dónde están ahorita? Están en Miss Houston Latina, el reality, están concursando, y para mí todas son ganadoras en este momento. Están en esa clase, están desahogando y sacando todo lo malo para recibir lo bueno. Es mi punto de vista. Vamos a ver qué opinan ustedes. Plana. Vive sola. Hartona. No sé. Habladora. Hablas como una niña. Teacher's pet. Comes mucho. Pendeja, estúpida. Perra. De todo. ¿Qué? Yo siempre estaba insegura de mí misma, y creo que después de todos dos años, creo que pasó, las mismas personas que siguieron vieron que ya no me empezaba a importar, porque me cansé. Me decían, mi nombre es Katy, y me decían caca. O sea, de repente fui con los psicólogos y me dijeron que las veces lo hacían por celos. No quería que fuera bien, no quería decirles, ay, lo haces por celos, me tienes envidia, porque se ve como que soy creída y no soy así. Entonces siempre los dejaba que me hicieran cosas, hasta que un punto ya no me dejé y les empezaba a contestar, y les, si me decían, ay, mira, bien, él, digo, ¿y tú qué te crees bien perfecta? Ok, y ya después ya no me volvieron a decir nada. Y pero desde ahora creo que sí me lo recuerdan, pero no me duele tanto como lo hacía antes, porque como ya también he crecido y he madurado, no es como si me les estuvieran diciendo por... Ahora sí ya digo, ay, es pura envidia. Ahora sí les digo, porque ya no me da miedo ser creída. Si lo dicen es por una razón, porque tienen envidia o no les caigo bien. Y si no les caigo bien, pues que se volteen para el otro lado. Me encanta tu brazalete, está bien bonito. Ah, muchas gracias. ¿Cuántos años tienes tú? 18. ¿En serio? ¿Estás bien chiquita? ¿Ya manejas? No, bueno, sí sé conducir, pero no tengo coche y no sé dónde comprarlo y... Cuando tenía 18 años compré mi primer automóvil. ¿Dónde? Mi hermana también acaba de comprar su primer automóvil, tiene 18 años. En Pion Express, debería seguir. ¿Y cómo es el servicio ahí? ¿Es bueno? Súper buena onda, la gente ahí te atiende en español y son súper bien. Mira, lo que más me gusta de ellos de que está súper accesible. Mira, si compras ahí, pagas ahí. ¿En serio? Sí, así que tienes que ir a un banco y que el descuento y todo eso. Pero yo recomiendo. No tengo muy buen crédito. No importa, tú ve a Pion Express. Hola chicas, ¿cómo están? Bien. No, hombre, con esa actitud no vamos a llegar a nada. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Listas? ¡Sí! ¿Va a bailar? ¡Sí! ¿Bajas de peso? ¡Sí! ¡Woo! Bájense todas, push-ups, push-ups. Uno, dos, tres, push-ups, dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡No, vamos, vamos! Más recta. Hágale, puedes, hágale. Seis, siete, ocho. ¡No, hombre, no, estamos mal! De Costa Rica, Eva. ¡Háganse para acá! Y no podía faltar ese sabor delicioso de la tapatía que hizo posible que nosotros estuviéramos al aire en Miss Houston Latina, el reality. Y por supuesto, a las instalaciones de Aurora Group, que se presta para dar todas las clases de modelaje, de actuación, de maquillaje, zumba, baile, comunicaciones y de todo un poco. No te lo pierdas, Miss Houston Latina, el reality, presentado por Aurora Group, donde tus sueños se hacen realidad. Oye, chicas, ¿quieren ir conmigo a buscar un carro en la reunión? Sí, vamos. ¿Por dónde está localizado? Por la Long Point. Ay, perfecto, vamos. Yo estoy buscando un auto. ¿Checan el crédito? No checan el crédito, pero tienen un buen servicio. Oh, perfecto. Es justo lo que yo necesito. ¿Deberíamos ir? Vamos. Vamos, nomás esperando vámonos. Que llegue mi mamá para que nos lleve. Ah, ahora perfecto. Junior. Perfecto. ¿Sí? Para que nos lleve auto Junior. Okay. Bueno. ¡Ven, camaros!
¿Ok? You go into ok, sigue el tuyo. Mi orden es. Yo lo siento. Mi orden es. No puedo. Siéntate ahí y después hablamos. No sé qué pasó, pero aquí no se viene a jugar. Ya le dije a las chicas que por favor, aquí no se viene a jugar. Si quieren estar en el certamen, si quieren por favor ganar, que estén a las reglas de nosotros. Si no, ahí está la puerta y se pueden ir. Ay, ¿qué te parece la clase Zumba? Ay, fíjate que estuvo muy cansada. Sude, sude, no puedo. Yo nunca había sudado tanto. ¿Qué maestra tan rápido? ¿No pudo ganar su paso? Ay, sí. Oye, hablando de la maestra. ¿Qué? ¿Viste su carro? No. Tiene un CRV. ¿Qué color? Rojo. Oh, mi hijo, mi color favorito. Ay, no. Oh, ¿dónde lo consiguió? Honda Spring. Honda Spring. ¿Sabes qué? Hoy tengo que mencionar mucho de eso. Oh, ¿sí? ¿Y los precios son bien? Fíjate, tiene muy buenos precios. Tiene buenos precios y la atención dicen que es bastante buena. Yo he oído bastantes recomendaciones de eso. ¿Oh, sí? ¿A ver si nos podemos ir ahorita? Pues ahorita no, pero le podemos preguntar que si nos puede llevar. Ah, sí, sí. ¿En su carro nuevo? ¿En su carro nuevo? Sí. ¡Ay, imagínate! Yo lo quiero ver por dentro. Ay, yo también. Ay, ojalá bueno. Que sí nos lleve porque, oh my God, yo en verdad lo quiero ver. Fue el que le pedí a mi papá para mi graduación. Ay. Me dijo que a lo mejor, imagínate si voy y lo veo, lo puedo ir escogiendo. Y ya para cuando mi papá me diga, pues ya nada más lo... Ojalá, sí. Bueno, pues chica, ya me voy yo. Bye. Bye. Bye, bye. Hola amigos, soy Carolina, estoy con mis amigos de Spring Ranch Honda y Honda of Spring. Hoy les voy a presentar esta fabulosa CR-V 2014. Acompáñenme en este recorrido de manejo. Hola amigas, ya estoy dentro de esta fabulosa CR-V. Les quiero mostrar mi nuevo carro que está fabuloso. Tiene asientos de piel, tiene quemacocos. Tiene una hermosa pantalla para no perderme más porque soy muy distraída como ya me conocen. También quiero mostrarles que tiene el botón de economizar para economizar la gasolina. Está totalmente equipada. Tiene también para calentar los asientos para el conductor. Algo que quiero mostrarles es que tiene el botón para XM y FM, así ustedes pueden disfrutar de su música favorita, romántica, salsa, bachata, merengue o lo que más les guste. Algo muy importante que quiero mostrarles es que está súper equipada porque tiene cámara de retroceder. Y ahora sí, a disfrutar de esta maravillosa CR-V. Pues bueno.
bueno, llegó el final del segundo capítulo de Miss Houston Latina, el reality. Amigos, no se lo pierdan, esto cada vez se está poniendo mejor. Claro, hay lágrimas, claro, hay drama, pero también hay cosas muy buenas. El propósito de Miss Houston Latina en reality es que, verdad, todas se lleven una experiencia increíble y nunca antes vista. No te lo vayas a perder próximamente, Miss Houston Latina, el reality, en tu canal favorito presentado por Aurora Group, donde tus sueños se hacen realidad.